sobre el punto de penal. El Bigote, aquí va el Bigote, la pelota arriba, el cabezazo, gol. ¡Un gol! ¡De Alianza Lima! El centro del Bigote Rodríguez. La pelota se le pasó a todo el mundo. Se le podía pasar a Noriega. Eric Noriega, sobre los 9 minutos del segundo tiempo, nos dice que arriba Alianza en el marcador en el Cusco. Deportivo Garcilaso 0, Alianza Lima 1. Eric Noriega. Alianza tiene varios cabeceadores estelares y un estupendo lanzador. Se dijo hasta el cansancio en la previa y se rubrica en la cancha. Cabezazo de Noriega tras espléndido centro de el Bigote Rodríguez. Se abrió el marcador en el Cusco. Primer, vamos, Eduardo. Primer gol de Eric Noriega en 31 partidos en primera división del defensor nacido en Nagoya, Japón, que hace unos días cumplió 23 años. Un muy fuerte abrazo con Mariano Soso en la celebración del gol. Potencia de Freites. Llegó bien y sacó el servicio para Quevedo. Ya la tiene Quevedo. Pisa la pelota Quevedo. Está con ganas Quevedo. Rodríguez. Se viene Alianza. Se mete Rodríguez. Sigue Rodríguez. ¡Abajo! ¡Gol! ¡Un gol! ¡De Alianza! A Rodríguez, este lo puso en acción a Pablo Sabaj. De media vuelta el colombiano puso el segundo arriba Alianza en el Cusco. Pablo Sabaj y el bombazo inatajable para Vargas. Garcilaso 0, Alianza Lima 2. Para que un colectivo funcione, tiene que funcionar también las individualidades. Lo de Quevedo sobresaliente, muy bien el Bigote Rodríguez. Se cortó el servicio en diagonal hacia Sabaj y este no dudó en sacudir para el 2-0 que legitimiza la victoria blanquiazul porque ha sido superior, porque lo ha merecido y porque no ha reaccionado tampoco. Duró para buscar respuestas en el banco de Deportivo Garcilaso. Eduardo. Cuarto gol de Sabaj en lo que va del año y su gol 15. Sí, totalmente. Nada más se lo ha ganado. Totalmente. Un abrazo para Michelle en Santa María. ¡Cuidado que viene el centro! A ver. El juez asistente está diciendo. Montado, creo. Está sancionando. El juez asistente. Pero igual se va a ver. Igual se va a ver. El juez asistente. El juez asistente está señalando algo. Igual lo tienen que chequear. Habrá tiro de esquina. Y otra pegada más del Tito Ruti. Allá va el centro de Ruti. Primer poste, pivoteo. ¡Ya está! Carlista, los 16 minutos de este primer tiempo, otra vez uno que anda dulce, el Tito Ruti. Esto no es casualidad, fue a buscar otra vez el Vélez, está muy lejos Mena, sin embargo Guerra en el rechazo Rizzo, el complemento desde el fondo de Rabanal, la quiere ir a buscar, ojo con Lisa, fue a chocar, ganó Lisa, Lisa para apoyarse por el medio, Cortés. Yeah.
Cortés, que una pelota que ganó Lisa, que parecía no estaba mejor ubicado, pero el bote y el movimiento lo favoreció para apoyarse de primera, siempre de primera, para ganar tiempo, para ganar espacio, para que la jugada no se diluya. Cortés acompañó confiando que ganaba Lice, luego le rompió el arco a Carballo para poner el segundo. Y en qué momento del partido, el clásico trujillano más tricolor que nunca, doblete de Cortés, 0 para Vallejo. 2 para Manucci. Y van los dos centrales con Percy Lisa, que los aguanta muy bien a Dere Mostier y a Carlos Ascuez. Aguanta el ex Sporting Cristal y se vuelve a juntar la sociedad del primer gol. Lisa buscando a Cortés. La definición en primera del colombiano. Gana Manucci 2-0. Ganando a su manera Manucci. Jugando de contragolpe. Aprovechando. Roba Cristal ahora. González, ya picó Caute, y arranca Caute, y arranca Caute por el medio, sí, ahora González, ¡el Caute! ¡Gol! ¡De Sporting Cristal! En 2 minutos del primer tiempo, señores, arrancó González por la derecha, comenzó a picar el Caute, comenzó a picar el Caute, largos metros atrás, la pelota viene para él, no tiene dificultad alguna para definir, en 2 minutos rapidito nada más, es el primero del partido, el primero del Caute. Wilson Vargas, uno de los de experiencia en el Unión Comercio, va Caute, la pelota al medio, González, va González, pelea González, le quedó Canchito. González, señoras y señores, puntea esa pelota, el balón adentro y comienza a sacar distancias. González, el envío largo, la recibe González, arranca González, va González, se desprendió el Caute, va el Caute por el tercero, va el Caute, la pegó. ¡Gol! Oxay. Bueno, termina marcando el offside, pero hay una distancia, te digo que es hasta difícil de comentar un partido con tantas diferencias. Ahí lo amaga a Santi González. Hasta ahí no hay nada, hasta ahí no hay nada, hasta ahí no hay nada. Es bien finita, porque mira. Pasa Sosa, señores, va Sosa, va a tirar el centro hacia atrás, la recibe el Caute. Intenta González, ahí está González, tira el centro, Canchita Pacheco. ¿Cuánto vamos? 4, ¿no? ¡El cuarto del partido, señores! El cuarto para Sporting Cristal en 18 minutos en este primer tiempo. Balón por el medio. Para que la tenga Navea. La tiró al fondo Navea. Corta Cristal y ahora arranca González. Y arranca González. Puso segunda, puso tercera González. Arranca González. Al medio se va. Hizo la mano Cristal. 5 Sporting Cristal, hat-trick del Caute. Unión Comercio 0. Bueno, y Santi González va a querer ampliar toda la cantidad posible. Como lo hemos dicho, el ataque de Cristal predomina por el sector derecho con él. Y una vez que hace el cambio de ritmo, termina generando estragos en Unión Comercio. El movimiento de Caute es siempre inteligente, desmarcándose, van hacia el balón. Canchita, la pelota larga, va Sosa, engancha a Sosa, a ver quién se le muestra, la pelota arriba, el cabezazo de Christopher, gol. ¡Gol! Sporting Cristal, Christopher González, marca su segundo, señoras y señores, en el partido,
A los 36 minutos es el sexto del compromiso Sporting. La pelota arriba, cuidado. Uno más, llegó el séptimo. Tengo que estar mirando constantemente el marcador en la pantalla para poderme apoyar, porque verdaderamente es una locura y esto ya se salió de control. El séptimo para Sporting Cristal, todavía en el primer tiempo en el partido. Llegó a través de Martín Cauterucho, que hace su póker en el partido. En Estados Unidos también, por supuesto. En cualquier lugar del planeta en estos momentos. Max Loren Castro en servicio. El rechazo con golpe de cabeza, la pelea Iberico, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! Sporting Cristal, Luis Iberico, camiseta número 39. A los 45 segundos del segundo tiempo, señores, marca el octavo gol del partido, el octavo para Sporting Cristal. Sporting Cristal 8, Unión Comercio 0. Bueno, nace un rechazo de Osama Jiménez y luego el recién ingresado. Hay un error clarísimo en la salida de Patrick Espinosa. Romero, largo el envío, sale habilitado González, va habilitado González, define González, define a González, define a González. Aparece Iberico. Claro, claro. O sea, era no tocársela a Iberico, que estaba adelantado. Por eso dije defina González, porque Iberico estaba adelantado. Ya muy solidario. Siempre piensa en la descarga, a pesar de la cantidad de goles que tiene. Ahí vemos la reiteración de la imagen, Romero. Hola, Talías Cárate, porfa, saludos por el cumple. Mi gran amigo Omar Gómez, el popular buena gente. Gracias desde ya, nos dice buena transmisión, abrazo grande. Y aquí va Cristal, y aquí va Cristal. El décimo del partido, sí, está escuchando bien. 10 para Sporting Cristal, 0 para Unión Comercio. Justin Alarcón. Bueno, el chino Justin Alarcón se hace presente también en el marcador. Ahí vemos cómo se gesta la jugada. Se frenaba a Irven Baby, se le entregaba a Justin Alarcón. Y luego en la conducción a borde externo. Que piensen el récord, ¿no? Aquí está con la pelota la gente de Sporting Cristal. Cuidado, va Iberico, el Cholito Ávila. ¡Gol! ¡Gol! Sporting Cristal. Irven Ávila pone el undécimo. Sí, 11 goles en este partido, los 11 de Sporting Cristal. Sporting Cristal 11, Unión Comercio 0. Debutando el día de hoy en un contexto muy complejo, el caso de López, el arquero. Hay que saber llevar a los jugadores y no exponerlos, ¿no? Innecesariamente. No, bueno, pero de alguna manera alguien tenía que jugar. Cuidado, aquí va con la gente de Sporting Cristal. Llegó el gol. Llegó el tanto, señoras y señores, de Sporting Cristal. Llegó ahora sí el gol número 12. El gol del récord para Sporting Cristal en la persona de Justin Alarcón. Sporting Cristal 12. ¿Qué jugador tiene en sus filas Fútbol Club Melgar? Orsán. Que recibe por derecha Walter Tandazo. Le marcaba el pase a Bordacar. Bordacar se anima al centro. ¡Gol! ¡Gol! Se va acabando lo que ha sido una temporada de muchas emociones, de mucho talento, muchos jugadores que destacaron y también algunas nostalgias de por medio. Atención con Melgar, ataca Bordacar. La pelota que no
entra, aunque vienen reclamando todos los hombres arequiperios. No te creo nada. ¿Qué pasó? ¿Entró? Sí, entró. ¿Entró? Entró. Entró, señores, finalmente la decisión de Víctor Cori, gol. Sí, gol. ¡Gol! Lazo. Tandazo. Arriba se mueve Cristian Bordacar, el Chapu Bordacar. La pelota es larga, trata de acomodarse y está Melgar. ¡Golazo! ¡Gol! ¡El Tommy Martínez! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡El León del Sur! ¡Gol de Fútbol Club Melgar! ¡Qué pase le dejaron al Tommy Martínez! Y como a él le gusta, sí, esas pelotitas, pelotitas complicadas. Igual estaba listo para la definición, con clase, con elegancia, el Tommy Martínez, para regalarnos este golazo ante Sport Huancayo. El Tommy Martínez para decirnos, Sport Huancayo 1, Fútbol Club Melgar 3, por la fecha 16 del torneo clausura. Y la responsabilidad es para Sport Huancayo para tenerla y la contra, porque justamente ya está ganando el encuentro y sabe jugar de manera directa. La asistencia es perfecta. La agarra excelentemente, con el bote, con el empeine perfecto para fusilar el arquero. Pero el pase de Rosa María también es extraordinario. ¿Por parte de quién? Bordacar. Tres goles de Melgar, tres asistencias para el Chapu Bordacar. Y es un golazo que termina en los pies del Tommy Martínez. Grande el Chapu, grande Tommy Martínez. Vamos con reacciones a ras de cancha. Darinka Sumaeta, lo sigue ganando Melgar. Muy enojado Franco Navarro, se acercó a conversar con... Y también para la mami de Darí. Ojo con esta, por Huancayo. Marcos Yuya. El pie de Ronald Guacha, sigue Marcos Yuya por izquierda, amenaza a Hugo Ángeles. Le pega Ángeles. ¡Gol! ¡Golazo! Junior, la conducción por el medio y después considerando la llegada de Hugo Ángeles. Ángeles metió un sablazo, Ángeles metió un látigo para castigar también en el arco de Melgar, para castigar la portería de Carlos Cáceres. Aquí vemos la repetición, Hugo Ángeles para decirnos, Sport Huancayo 2, Fútbol Club Melgar 4 en el estadio IPD por la fecha 16 del clausura. Sí, se metió la pelota por el medio y el que termina limpiando era el único que podía hacerlo, era Marcos Yuya, que termina abriendo a Hugo Ángeles por el sector. Salida limpia del equipo suyarense. Mendieta por la izquierda. Mendieta. Va Mendieta. Lanza el zurdo a Mendieta. Allá buscando a Fernández. Fernández va a liquidar. Gol. Gol. Bandera. Me parece que hay bandera. Analu confirme. Hay bandera levantada. Sí, correcto. Levantaron la bandera, anularon el gol de Renato Espinosa. Sí, Espinosa, sí, por poquito, ¿eh? Por poquito, sí. Sí, es mínima la diferencia, pero sí, estaba adelantado Renato Espinosa. Atención, que acá nos muestra que los Changas se está jugando. Va a jugar en corto, ¿no? Cero de la Cruz. Si Soto va a jugar en corto atrás. Ahí sale Rostain. Rostain se acomoda. Metía el centro, se desviaba el pivoteo. Buena pelota, el primero ya está. ¡Gol! ¡Gol! Del Atlético Grau. El jugador. Pelota por abajo. Finalmente jugaron en corto. El lanzamiento de Rostain se ensuciaba. Quedó un jugador habilitado. Y ese centro buscapié no pudo Sandoval. Y hablamos de este, del 11. De Neri Bandier en 29 minutos. Tiene gol Bandier. Está siempre en el área. Está siempre atento. Ya gana Grau. Cusco FC 0. Atlético Grau 1. Y justamente hablábamos del protagonista. Un pivoteo. Queda totalmente enganchada la defensa. Hay un toque previo, no solamente en el centro, sino con Tomás Sandoval, pero igual está habilitado Nico Bandiera en el segundo palo. Siempre oportunista, siempre con el olfato para jugar el espacio, para anotar. Y el número 11 que nos reitera y nos confirma que es uno de los mejores jugadores del campeonato.
Cuéntame de bandera, Javi.